cuando empezamos, desde luego, era una cosa muchísimo más excepcional que ahora. Y lo que más nos sorprende y nos alegra es que en los últimos 3 años ha habido una explosión, o eso nos parece, de bandas de chicas, de muchísimos más nombres de mujeres en los carteles de los festivales. Y eso es una cosa buenísima. Y bueno, lo ideal sería llegar al momento en el que no sea una cosa rara, el hecho de ser una banda de chicas, ¿no? Sentíamos la falta de referentes. Es decir, tú puedes ver a muchas cantantes de muchos grupos, pero mujeres tocando instrumentos no se ven tantas. Entonces, un poco que las niñas pequeñas de las nuevas generaciones lo tomen como algo normal, y si ellas quieren también ser músicos, pues que lo naturalicen desde que son pequeñas. Desde el principio, Mau y Sandra tenían bastante claro que querían una banda de chicas, y vamos, yo creo que acierto diciendo que también era por los referentes, porque no había, y también por una cuestión de ser un grupo de amigas también, yo creo, y de sentirse más cómodas, a lo mejor, que con chicos también te puedes sentir súper cómoda, ¿eh? Pero yo creo que al final tocar con otras tías y sentir ahí como que tenemos ese poder y tal, también es algo muy bueno. A veces como que se da por hecho, ¿no? Como que los chicos tocan súper bien y las chicas tocan súper mal, ¿no? Y eso yo creo que sí que se ve, ¿no? Y que la gente como lo da por hecho, ¿no? Y bueno, son cosas que no molan. Pero yo creo que poco a poco se va solucionando esto y que la gente ya lo ve más normal. A veces te sientes un poco encasillada, como si fuera una especie de género, y es como, a ver, no somos una banda, hacemos música, ¿sabes? Lo nuestro no es un tipo de música por el hecho de estar hecha por mujeres, ¿no? Y sí, sí que es verdad que todavía pues hay veces que sí que te enfrentas con una mentalidad un poco machista, de que les parece, bueno, te miran con cierta sospecha, como que igual estamos aquí simplemente por el hecho, hemos llegado a lo que hemos llegado simplemente por el hecho de ser chicas, como si hubiéramos tenido algún tipo de trato de favor, o se asume que quizás técnicamente no vas a ser buena, o se permiten darte unos consejos que jamás les darían a unos músicos chicos. Llevamos un poco más al límite, los sentimientos también se exageran, y también usamos como, yo creo que elementos cotidianos, a lo mejor más como infantiles. Bueno, tenemos una lista en el móvil de cosas que se nos van ocurriendo por ahí de fiesta o comiendo o lo que sea, de bueno, aquí de esto podríamos hacer una canción, pero es más cosas que nos salen. Solemos hablar, bueno, básicamente muchas tienen que ver con los sentimientos, con los recuerdos, o sea, el mundo un poco de nuestro ensimismamiento, recordando sentimientos, relaciones o proyectando sueños. Lo bueno que tienen es que hablan de cosas que en el fondo nos pasan un poco a todo el mundo, ¿no? Y yo creo que igual es una de las cosas con las que podemos conectar con la gente, ¿no?